vamos a orar y vamos a seguir con nuestra serie en el libro de Génesis. Señor, queremos darte muchas gracias por la oportunidad que nos das de ponernos un día más delante de tu palabra y poder, Señor, abrir nuestros corazones para recibir tu palabra en ellos. Queremos pedirte, Señor, que nuestro corazón pueda ser tierra fértil para que tu palabra sea sembrada y que pueda dar fruto en nuestras vidas. Que puedas guiarme para exponer con fidelidad tu palabra, para centrarme en lo que está escrito y traer, Señor, un mensaje que edifique a tu iglesia. Señor, vienen de sus trabajos, de lejos, cansados, y no deseo pensar que han salido de sus casas para perder el tiempo. Ellos han salido de lejos, han venido cansados y se merecen ser bien alimentados con tu palabra. Por eso permíteme, Señor, traer un buen alimento a tu pueblo en esta tarde. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hoy seguimos a partir del versículo 15 con nuestra serie en Génesis. Y quería empezar con una frase antes de leer el pasaje que vamos a trabajar hoy, que va a ser del versículo 15 al versículo 27. Pero quería leer una frase que me va a servir para algo que desarrollaré hasta el final. Dice así, la frase es de Thomas Schreiner y dice, la única prueba de una fe genuina, entonces, es la fe fructífera. Una fe que persevera y conduce a dar fruto a largo plazo. Una fe que conduce a buenas obras. En este mundo en el que vivimos, muchísimas personas afirman tener fe. Es más, si le preguntas a mis familiares que no pisan una iglesia, muchos te dirán, creo en Dios, creo en Jesús. Escuchamos frases continuamente como creo en Dios a mi manera. Creo en Dios, pero no en la iglesia. Creo en Dios, pero no en la Biblia. Creo en Dios, pero no en religiones. Y la fe es algo que está en boca de muchos. Pero ninguna de esas personas que profesa tener fe, posiblemente, a no ser que Dios obre en su corazón, termine sus días en la gloria eterna. Porque esa fe no sirve de nada. Esa fe no sirve, esa fe no te da una relación con Dios. Esa fe no significa que Dios atiende todas tus oraciones. Esa fe no significa que eres una persona que se relaciona con Dios, que habla con Dios, que camina con Dios, ni mucho menos un verdadero cristiano. Hay solo una fe verdadera, la fe que da Dios, la fe que es un don de Dios. Y la única manera de saber si tenemos esa fe, a la luz de lo que dice la palabra, es el fruto. La Biblia afirma que la evidencia de que nuestra fe en Cristo es genuina es el fruto que da la misma fe. El fruto de la buena obra, el fruto de la obediencia, el fruto de una vida rendida y consagrada a Dios. Y eso es lo que hace de Abraham el padre de la fe. Abraham no es el padre de la fe porque nunca tuvo dudas. Abraham no es el padre de la fe porque hizo todo bien. Abraham no es el padre de la fe porque nunca pecó. Abraham no es el padre de la fe porque siempre hizo y tomó las mejores decisiones. Abraham es el padre de la fe porque con sus obediencias constantes a los llamados de Dios, mostró ser un hombre que realmente creyó en Dios y en sus promesas. Las actitudes de Abraham definían a Abraham como un hombre de fe. Y a eso vamos a ir hoy. Que ser gente de fe no es porque decimos tener fe, sino porque vivimos esa fe que decimos tener. Son nuestras acciones, nuestra vida, el fruto de nuestra obediencia a Dios que nos definirá como gente de fe. Tú no eres alguien de fe porque crees. Tú eres alguien de fe por cómo vives, eso que dices creer. Eso te hace un hombre y una mujer de fe. Así que la semana pasada estuvimos viendo la señal del pacto que Dios le había dado a Abraham.
le dijo que ese pacto que hacía tendría una marca, una señal, un distintivo, y sería la circuncisión. Y estuvimos meditando un poco en el tema de la circuncisión a la luz de la Biblia, lo llevamos al bautismo, hablamos de la circuncisión del corazón, pero ¿cómo sigue el texto a día de hoy después de esa señal que Dios había establecido? Lo primero que nos vamos a encontrar en el versículo 15 es un cambio de nombre, algo que ya hemos vivido, pero en este caso el nombre de Sarai. Génesis 17:15 dice lo siguiente. Miren cómo dice el Señor a través de Moisés. Entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. Lo primero que nos encontramos en el día de hoy es un nuevo cambio de nombre. Dios está cambiando la historia de unas personas. Y no solo está cambiando su historia, está cambiando sus nombres. Los nombres para nosotros no tienen mucho significado como para ellos. Hoy para los creyentes sí, porque claro que en la iglesia nos gusta muchas veces poner nombres que significan esto, que tiene nombre de un personaje bíblico que hizo hazañas. Voy a llamar a mi hijo Elías, voy a llamar a mi hijo Pablo, voy a llamar a mi hijo Jesús. No hay nada peor que ver a un Jesús perdido. No hay nada peor que ver a un Jesús rebelde. No hay nada peor que ver a un Jesús mundano, ¿no? Le pones a tu hijo Jesús y lo único que hacemos es, qué pena, ¿no? Qué pena que no vayas acorde con el nombre. Igual Nabucodonosor te hubiera encajado un poco más con el comportamiento que llevas. Pero la verdad es que, por ejemplo, en España los nombres no eran tanto por su significado, sino por tradición. Yo, por ejemplo, me llamo Juan Manuel por un motivo muy sencillo. Porque el padre de mi padre se llama Juan y mi padre se llama Juan, pero el padre de mi madre se llama Manuel. Y ya obviamente saben ustedes la disputa. Yo quiero que se llame Juan, yo quiero que se llame Juan Manuel, pues vamos a empate. Ni Juan ni Manuel. Juan Manuel tampoco se ve feo. Luego mis amigos me llamaban Juanma, así me llaman algunos, otros ni me llaman. Pero la cuestión es que para mí el nombre tiene algo cultural, algo familiar, algo de tradición, pero no el significado. Luego, un día de mayor, me dio por ver qué significa Juan, qué significa Manuel, y la verdad es que tengo un nombre que tela, ¿eh? Porque Juan tiene tela, Manuel viene de Manuel, yo lo tengo todo. Yo creo que ya mi nombre iba para ser pastor, cristiano, todo lo pusieron mis padres. Cualquiera de otra denominación diría que declararon algo sobre mi vida, pero mis padres no eran creyentes como para hacer eso. Para nosotros los nombres a veces es algo de familia. La cosa se está complicando en nuestra generación hasta para los nombres. Pero en los tiempos pasados, todos los nombres significaban algo. Los nombres se ponían por lo que uno quería para su hijo, o por lo que Dios había hecho, o por lo que Dios había prometido, o por lo que el hijo significaba. Cada nombre tenía un significado. Por eso es muy común cuando hablamos de personajes históricos ver que a lo mejor dices Jacob, y un nombre con un significado no muy agradable. Y luego vemos un cambio de nombre a Israel. De la misma manera, el nombre de Abraham y el nombre de Sarai tenían significados. Y Dios los quiere cambiar. Porque para ellos ese cambio de nombre es importante. A mí ahora llega Dios y me dice, no serás más Juan Manuel, serás Marcos. No va a afectar mucho, pero para ellos no era solo un cambio de nombre. Para ellos el cambio de nombre tenía peso. Cuando Dios decide hacerlo con Abraham, como vimos en el mismo capítulo, pero en el versículo 5, Dios le había dicho, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Dios le da un nombre a Abraham con un significado, un padre de multitudes. Y Dios también le ha dado a Sarai otro nombre, Sara. Y Sara es un nombre relacionado con la realeza. Sara significa princesa. Y Dios había dicho algo interesante. Había dicho que de lo que iba a salir de Abraham y de esa promesa, algo saldría. No solo multitud de personas, no solo naciones, sino que de él saldrían, ¿lo recuerdan? Reyes. Saldrían reyes. Y ahora no solo Abraham tiene el nombre de Abraham,
aludiendo a la multitud de naciones que saldrán de él, al ser un padre de multitudes, sino que de esas multitudes iban a salir reyes. Y Dios cambia el nombre de Sarai a Sara, princesa. Y eso para ellos es muy significativo. Su pasado está quedando atrás. Los nombres que traían del pasado, de un pueblo pagano, de un pueblo idólatra, se han olvidado. Imagínate servir al Señor ahora en los tiempos antiguos y seguir cargando el nombre de alguien que adoraba las estrellas. De ser el adorador de las luces, el adorador de lo alto. De tener un nombre que te recuerda a un falso Dios. Ahora, ellos han recibido un nombre nuevo. Una nueva identidad. Su pasado está quedando borrado por momentos y Dios está trazando la nueva historia de ellos. Eso es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros. El Señor no nos ha dado otro nombre. Nos llamamos como nos llamamos, pero sí nos ha dado otra identidad, una nueva identidad en Cristo. La palabra de Dios afirma que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. A ellos les cambió el nombre, definiendo la nueva historia que Dios iba a trazar para sus vidas. A nosotros nos cambió completamente la identidad. El DNI es el mismo, el nombre de nuestro documento de identidad es el mismo, pero la identidad nuestra no. Ahora en Cristo somos otros. Hermano, Dios no vino a cambiar nuestras vidas. Dios no vino a cambiar nuestro carácter. Dios vino a hacernos nuevos. Y eso es algo que debemos enseñar. No podemos decir a las personas, Dios quiere cambiar tu vida. No, no, esa vida no sirve. Dios quiere una vida nueva en él. Dios quiere una identidad nueva en él. Dios quiere un corazón nuevo. Dios no quiere arreglar un poco. Tú no estás para arreglarte. Yo no estoy para arreglarme. Estábamos para tirar a la basura. Estábamos para el desguace. Necesitamos una nueva creación, una nueva identidad, un nuevo corazón. Y eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios nos ha hecho nuevos. Cuando alguien te encuentre, de los que te conozcan del pasado, y te digan, has cambiado mucho, respóndele con firmeza, es que no soy el mismo. Tú conociste a otro yo. No es que haya cambiado, es que soy otro. Veo la vida diferente, siento diferente, amo cosas diferentes, hablo diferente, pienso diferente, actúo diferente, siento diferente, todo es diferente porque ya no soy yo. No soy yo. No he cambiado, soy otro. Soy nuevo en Cristo Jesús. Dios le cambia el nombre a Sarai y le pone por nombre Sara, el nombre de una princesa. Y ahora Dios afirma algo precioso, y es que un hijo va a nacer de las entrañas de Abraham y Sara. El versículo 16 de Génesis 17 dice, y la bendeciré. Y de cierto daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Y ahí el nombre Sara como princesa. Reyes de pueblos vendrán de ella. Hermanos, nos encontramos ante un anciano y una mujer mayor ya estéril. Una mujer sin capacidad biológica y humana de dar a luz un hijo y un hombre muy anciano. Pero Dios ahora acaba de dar más detalles de la promesa que le había dado a Abraham antes. En Génesis 15:4 habíamos leído esto. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. ¿Recuerdan lo que hemos visto hasta hoy? Que Dios le está ampliando la promesa más y más a Abraham. Le está dando cada vez más detalles. Todo empezó como, sal de tu casa, de tu tierra, de tu parentela y tira. ¿Para dónde? A una tierra que yo te mostraré. Hasta ahí lo dejo. Y de ahí empieza a decir, y te bendeciré.
y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y te daré una descendencia grande. Todo empieza a dar más detalles y más detalles. De golpe Dios le dijo que Abraham mira a Dios y le dice, yo no tengo hijos. Lo único que tengo es esta persona en mi casa, pero no es mi hijo biológico, quizá es él. Y Dios le dice, no, no es él, no es ese hombre, no es esa persona. Va a nacer de tus entrañas, va a ser tu propio hijo, va a ser de tu sangre, va a ser un hijo biológico. ¿Y qué pudieron pensar? Ok, Dios le ha prometido a Abraham que va a tener un hijo biológico, que va a salir de sus entrañas. Pero como yo soy estéril, quizá pensó Sara, como yo soy una mujer anciana y no puedo dar a luz hijos, pues, ok, Dios ha dicho que es con Abraham, pero a mí no me ha metido hasta entonces en esa promesa. No ha mencionado mi nombre, no me ha incluido. Ha hablado de Abraham y está hablando con Abraham. No ha dicho contigo y tu mujer, no ha dicho de tu mujer saldrá, solo ha dicho eso. Así que Sara tuvo la brillante idea. Toma a mi sierva, que joven, y ten un hijo con ella. Y ahí nació Ismael. Pero ahora Dios está dando más detalles. Abraham, el hijo es de tus entrañas, pero te daré el hijo por medio de Sara. Ahora ha dado más detalles. Empezó diciendo que iba a tener un gran pueblo. Le dijo que tendría un hijo, que sería un hijo biológico, y ahora que lo va a tener con su esposa Sara. Y Dios afirma, la voy a bendecir y va a ser madre de naciones. Y hermano, qué contraste de no poder tener hijos a ser madre de naciones. No estamos hablando de que alguien venga y a una persona estéril le diga, Dios te va a dar un hijo. No, le está diciendo, te voy a hacer madre de naciones. Pasas de la nada al todo. ¿Pero quién lo está diciendo? El que hizo todo de la nada. El que creó todo ex nihilo. El que no había nada y dijo, haya luz. Y creó los seres vivientes y los mares y las montañas y las bestias del campo y las aves y los peces. Y al ser humano, el que hizo el cosmos, el que creó el universo, puso las estrellas en su lugar, puso el mundo a funcionar y lo sigue sosteniendo, le ha dicho a Sara, yo te voy a hacer madre de naciones. Ok, si pudiste hacer el mundo, me puedes hacer madre. ¿Has visto por qué es tan importante conocer a Dios? Porque es muy fácil confiar que me va a hacer madre siendo estéril el Dios que crea el universo. Si me viene cualquier persona y me dice, no, yo confío que puedes tener un hijo, si yo lo intento, si me dejas investigar conciencia, bueno, puede valer, quizá, quién sabe. Pero ha venido el creador del universo y ha dicho, te voy a dar naciones de ahí. De ti van a salir pueblos. Oh, lo creo. ¿Por qué tanta convicción? ¿Por qué tanta seguridad? Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo no me dará un hijo si lo dice? Necesitamos conocer a Dios profundamente. El problema de muchas personas es la falta de conocimiento de Dios sumado a la falta de fe. Veo muchas personas atemorizadas con el mundo y las noticias. Oh, pastor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros? Mejor no tener hijos, pastor, porque el mundo está complicado. No conocen a Dios. ¡Qué vida más incrédula! ¡Qué temor más mundano! ¿Dónde está su Dios? ¿En qué Dios han creído? ¿Cómo que no vamos a tener hijos porque el mundo está complicado? ¿No son herencia de Dios? ¿No son una bendición? ¿No te va a ayudar Dios a criarlo? ¿No te va a ayudar Dios a sostenerlo? ¿No es Dios tu proveedor? ¿No puedes guardarlo y cuidarlo en su santa palabra? ¡Dios te ha dado medios! ¡Qué cobardía es esa! ¿Y qué hacemos también? ¿Dejamos de predicar ciertos pecados? ¿Dejamos de denunciar ciertas prácticas pecaminosas conforme las leyes cambien? ¿Qué acabaremos diciendo? El mensaje de Hilson, ven, que Dios te ama tal y como eres y todos felices aquí, al final se trata de Jesús y del amor, que parece más una comuna hippie que una iglesia. No, hermano. En medio de Babilonia, en medio de Egipto, en medio de Sodoma, en medio de Gomorra, en medio de donde estemos, seremos fieles a Dios por su poder.
no por nuestra fuerza. Porque Él es poderoso. Porque Él es fiel. Yo no confío en mí, hermano. Yo no me estoy remangando como un superhéroe diciendo que venga el mundo que puedo con todo. No, pero yo sé en qué Dios he creído. Yo sé que soy débil, pero Él ha dicho que su poder se perfecciona en mi debilidad. Que cuando yo soy débil, Él brilla. Es más, Él me quiere débil. Él no me quiere fuerte, Él no me quiere autosuficiente. Él me quiere diciendo, no puedo, para entonces Él hacer y decir, yo sí lo hago. Porque la gloria será solo suya. No será, mira, es que Él es fuerte, es valiente, qué capacidad. No, no, no. Estoy imposibilitado, pero yo sé en qué Dios he creído. Y Él lo hará. Por eso es fácil creer en las promesas de Dios cuando conoces al Dios de las promesas. Por eso la iglesia necesita conocer a Dios. La iglesia no necesita cursos de liderazgo. La iglesia no necesita talleres de tanta cosa secundaria. La iglesia necesita conocer a su Dios. Y caminará segura en este mundo, firme. ¿Sabes por qué hay mucha gente que no vive en santidad, que juega con el pecado y tenemos iglesias mundanas en muchas maneras? Porque no conocen a Dios. Porque si conocieran cuán santo es Dios, cuán justo es Dios, cuán recto es Dios, se santificarían. Pero no conocen a Dios porque le han presentado que una caricatura de un Dios simpaticón, un bufón, un viejito de barba blanca que lo pasa todo por alto. Ese no es Dios. No es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia condena el pecado. El Dios de la Biblia tiene el infierno preparado para todos los que no crean en Él y no vivan rendidos a Él y con su fe puesta en Cristo. El Dios de la Biblia se tragó un pueblo en el desierto, mandó un diluvio, consumió Sodoma y Gomorra con azufre y no permitirá que los que practican el pecado hereden el reino de Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Y si no les gusta, no importa, no tenemos que hacer que les guste Dios. ¿En qué parte de la Biblia dice que tenemos que hacer que Dios les caiga bien? Que parece que estamos defendiendo a Dios y rebajándolo hasta que el mundo diga, ah, vale, ahora sí lo quiero. Dios no está mendigando el cariño de nadie. Ellos tienen que postrarse ante Él, que rendirse ante Él, que humillarse ante Él. Estamos postrando a Dios ante el mundo para que el mundo le diga, vale, te aceptamos. No, predica bien a Dios y dile al mundo que se arrepienta de sus pecados. Porque el que no lo haga le espera un lugar donde hay llanto y crujir de dientes. Por toda la eternidad, porque Él es tremendamente santo. Ese es Dios. Y cuando conoces a Dios, cambia tu manera de vivir, de pensar, de actuar. Todo. Y cuando conoces a Dios, puedes creer que de una mujer estéril haga una nación. Y muchas naciones. Y que salgan reyes. ¿Qué más va a salir Dios? Un pueblo, dos pueblos, 100 pueblos, reyes, naciones. Yo lo creo. Porque tú eres el que hizo los cielos y la tierra. Puedes hacer eso y todo lo que quieras. No hay nada imposible para Dios. Pero ¿cómo reacciona Abraham a esto? Por eso digo que Abraham no siempre ha tenido las mejores reacciones. Ya hemos visto a Abraham liándola un poco. Lo vimos en ese miedo, ¿no? De Egipto, de no es mi mujer, es mi hermana. Lo hemos visto tomando a esa sierva sin pensar. Y luego cuando Sara se enfada diciendo, haz con la sierva lo que quieras. Hemos visto a Abraham fallar. Y ahora va a aparecer una palabra que deberíamos meditar un poco. En el versículo 17 dice así. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Algunas personas, cuando tú lees los comentarios de muchos teólogos sobre este pasaje, hay la palabra, no llegan todos al mismo acuerdo de por qué se rió Abraham. Y muchos lo defienden, como... No es una risa burlesca, es una risa de
wow, de alegría. Yo creo que es una risa de dudas. Y lo creo por las preguntas que hace después. Yo no creo que sea la risa del que lo cree firmemente, está convencido y se ríe de alegría de lo que se viene. Yo creo que es una risa de... ¿Pero qué me estás diciendo? Pero que tengo 100 años. Yo creo que es una risa así. No es burla, ¿eh? Abraham no se ríe de Dios. Abraham no se está burlando de Dios. Nadie diga, Abraham se está riendo de Dios. No. Es la risa floja de alguien que no se lo cree. De alguien que pregunta esto, pero ¿a un hombre de 100 años le van a hacer un hijo? Y luego hace otra pregunta. ¿Y Sara, que tiene 90 años, va a concebir? Y Abraham es el padre de la fe. En medio de la iglesia evangélica hemos llegado a pensar en ocasiones que tener fe significa nunca tener la mínima duda. No es así. ¿Sabían que muchos creyentes mienten constantemente? Porque quieren parecer más cristianos. Por ejemplo, hay algunas iglesias que llegas, yo siempre doy el mismo ejemplo porque he vivido eso, y le preguntas, ¿cómo estás? En victoria. Pero tu hijo se acaba de ir de casa. Se ha puesto rebelde y se marchó y está en las drogas. Pero estoy en victoria. Digo, ¿en serio? ¿Cómo estás? En victoria. Le digo, ¿de verdad? ¿Cómo estás? Pues mal, ¿cómo quieres que esté? Pues dilo. Pues dilo. ¿Qué chamán o brujo te ha dicho que si dices en victoria, tu hijo vuelve a casa? ¿Qué chamán o brujo te ha dicho que por decir en victoria todo está bien? No, todo está mal. Estás sufriendo y no eres peor cristiano por sufrir. Y no eres peor cristiano por reconocer que estás triste. Han habido momentos que me han dicho, pastor, ¿cómo llevas lo de tu madre? Y digo, bien, lo llevo bien. Hay momentos que sí. Pero hay días que me han pillado, pastor, ¿cómo lo estás llevando? Y digo, últimamente estoy pasando un mal rato. Porque sí, porque mi madre tiene cáncer, porque la quimioterapia es súper dura, es muy agresiva y la ves padecer, y la ves ingresada, y la ves otra vez en urgencias, y tu padre mayor intentando cuidarla lo mejor que puede, y tus padres que ya tienen una edad saliendo de casa a las 2 de la mañana, y otra vez en un hospital, y en una habitación donde no son las mejores atenciones e instalaciones, y a ver cuándo mejora, y otra vez para casa, y otra vez quimio, y otra vez tumbada, y se mira un poco, y el pelo se lo despunta un poquito, porque nota que hay menos, y tú la ves, pero no se lo puedes decir, porque no la puedes desanimar, y ella se hace la fuerte, y la familia se hace la fuerte. Divertido no es, pero sí es cierto que en ocasiones Dios da paz, y doy muchas gracias a Dios que he llevado todo esto con muchísima paz, pero no todos los momentos. Hay momentos que he salido del hospital y he llorado. Y hay momentos que he salido del hospital y me ha dado un bajón. Y no soy menos creyente, ni tengo menos fe, ni soy peor cristiano. Tengo una madre muy enferma. Y nadie espera que esté dando palmas de alegría. No le voy a decir a la gente siempre bien, porque hay días que estás bien y hay días que no estás bien. Y este caso me sirve de ejemplo para cualquier área de vuestras vidas. Pastor, estoy preocupado. No pasa nada. No siempre estamos anímicamente fuertes. No siempre nos sentimos con la fe por las nubes. Nos puede invadir la duda en algún momento. Hermano, yo te animo a reconocer tus debilidades. Deja de fingir y estar fuerte. Porque lo único que consigues fingiendo es que no te vayamos a ayudar. Es que nos dices que está bien, pues ni oramos, porque hay tanta gente que está mal por la que orar y tú estás bien. Y de golpe desaparecen de la iglesia. ¿Qué pasó? Estaba mal, pero nosotros pensamos que estabas bien. Nunca pensamos que nos estabas mintiendo. Ah, nos vamos a divorciar. ¿Cómo que os vais a divorciar? Pero si siempre decíais que estabais bien, veníais juntos a la iglesia. Pero no estábamos bien. ¿Y cuándo íbamos a anunciar la lucha? Y hay gente que viene y encima te dice, es que no quería cargar a la iglesia con mis problemas. Pero si la Biblia dice que debemos cargar los unos de los otros, ¿dónde los vas a cargar?
Una vez un hermano me dijo, pastor, no le quería contar esto por no sobrecargarlo con una cosa más. Y le digo, mira, Dios no me manda a tomarme café con vosotros. Dios no me manda a estar comiendo en vuestras casas todos los días. Eso lo harán otros. Pero no es lo que yo creo que es prioritario. Pero sí Dios me manda a orar por vosotros. Dios me manda a aconsejaros en los momentos necesarios. Dios me manda a orar en vuestras debilidades. Dios me manda a atenderos en vuestra necesidad. Eso sí lo debo hacer. Así que déjame hacer el trabajo y no quieras solamente un colega que va a tu casa a merendar. Porque lo peor es que he ido a casas a merendar, me tomo el café y salgo de una casa que estaban mal y no me lo contaron. Hermano, reconoce tus debilidades. Buenos hombres de Dios han mostrado dudas. Déjame darte un ejemplo. En Lucas capítulo 1, versículo 6 dice, ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Esta gente son verdaderos siervos de Dios. Este matrimonio anda rectamente con Dios. Son un hombre de Dios y una mujer de Dios. Pero el versículo 18 dice, entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy un anciano y mi mujer es de edad avanzada. ¿No le suena parecido la pregunta? Y nuevamente se trata de un hijo. ¿Qué hijo? Juan el Bautista. Se anuncia el nacimiento del mayor profeta de la época. Pero se anuncia un señor mayor con una mujer mayor. Y cuando se les anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, que van a tener un hijo, ¿qué hace él? ¿Cómo podré saber que esto es verdad si yo soy un anciano y mi mujer es de edad avanzada? En el versículo 20 de Lucas 1 leemos, y aquí, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca. Y mira qué dice, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. A veces nos cuesta creer, aunque seamos hombres temerosos de Dios. Porque has visto cómo los definió, eran rectos. Intachables, obedecían los mandamientos de Dios. Aparece alguien y les dice, Dios te va a dar un hijo. Ay, ¿cómo va a ser esto? Yo soy un anciano y mi mujer también. ¿Cómo vas a hacerlo? Mira, te voy a dejar mudo para que aprendas a creer. Y cuando nazca el niño, te quito el sello de la boca. Hombres de Dios que tuvieron un poco de duda. Y lo mismo hemos visto con Abraham. Abraham se postró y se rió. ¿Por qué? Porque Abraham tenía 100 años y su mujer tenía como 90. Y eso provocó algo, una inquietud en el corazón. Lo veo muy complicado, lo veo muy difícil. Hermano, ve a Dios con tus debilidades. Ve a Dios con tus inquietudes. No las niegues. No las escondas. Hay una cosa que dice la Biblia que a mí me encanta. Y me ayuda mucho. Dice que Dios sabe que solo somos polvo. A mí esa expresión me encanta. Es como que Dios me diga, Juan Manuel, que yo no tengo ninguna expectativa de ti. Deja de intentar ser el superhéroe porque es que no lo espero. Si quieres intentar brillar ante la gente, que te admiren, que se sorprendan y digan, wow, qué hombre, wow, qué marido, wow, qué pastor, hazlo, pero yo de ti no espero grandeza porque sé lo que eres. Sé que eres pequeño y sé que eres débil. El resto no, porque el resto solo ve tu mejor cara, el resto solo ve tus mejores días, el resto no te ve llorar porque lloras, te secas las lágrimas y vienes, solo ven a un león en el púlpito, pero yo veo al de la casa, yo veo al que se queda solo en el despacho,
Yo veo al que le vienen los bajones. Yo veo al que lo quiere dejar todo. Yo veo al que quiere correr y desaparecer. Yo veo al que a veces ha pensado, me voy al aeropuerto, cojo un avión, tiro el móvil para que nadie me reconozca y vida nueva porque no puedo más. Yo veo a ese. Yo veo al que quiere escapar. Yo veo al miedoso. Yo veo al cobarde. Y piensas, yo no sirvo para ser pastor, entonces. Es que yo nunca he llamado superhéroes al ministerio. Yo solo te pido una cosa, sé fiel. Débil, pero fiel. Que tengas malos días, pero sin pecar. Entiendo que seas débil. Entiendo que tengas miedo. Entiendo que te asustes. Entiendo que hay cosas que te acobarden, pero sé fiel. Solo te pido eso. No te pido grandeza, poder. No te pido superpoderes. Te pido fidelidad. Anda delante de mí, sé fiel en todo. Débil, pero fiel. Pequeño, pero fiel. No te pido nada más. No te pido que traigas almas a la iglesia. Yo añado cada día al que ha de ser salvo. No te pido que salves a nadie. Yo soy el que salva. No te pido que convenzas de pecado. Es mi Espíritu Santo el que lo hará. No te pido que ganes el mundo. Yo gano el mundo. No te pido que hagas otra cosa que sé fiel y yo hago todo. No quieras hacer lo que nadie pide de ti. ¿Qué pide Dios como maridos? Ah, que seamos superhéroes. No. Los hombres nos gusta fingir que lo somos. Que podemos como el mundo, con el mundo. Échamelo, estamos bien. Siempre pregúntale a un hombre cómo estás. Bien. Y ahí se queda. La mujer le pidió el divorcio. Llevan una semana sin dormir en casa juntos. Pero está bien. La mujer al revés. Solo en la primera discusión ya le ha contado a 6 hermanas que están al borde de tirarse por el precipicio. Mira la gran diferencia. Uno hace mal porque no comparte sus luchas, pero la otra también lo hace muy mal porque abre demasiado su hogar y la intimidad de su matrimonio a todo el mundo. Porque muchas veces mañana se han reconciliado, pero las hermanas ya ven a ese hombre como si fuera el ogro de la cueva. Y la culpa fue de la mujer, que un día tuvieron un problema, como todo matrimonio, y se fue a desahogar con 6 personitas de la iglesia, que ni sabe si son sabias, que ni sabe si son prudentes, solamente enganchó a una hermana, ¿estás bien? No. Hermana, eso va a lastimar a tu marido y tu matrimonio, eso es deshonroso para tu hogar. Pero maridos, tener problemas y no compartirlos también lastimará tu hogar. Tampoco queremos mujeres contando un problema y diciendo, pero no hables con mi marido que me ha dicho que no hable con el pastor. Los dos necesitáis ser sabios para tratar vuestras luchas. Hermanos, Dios quiere hombres fieles, mujeres fieles, padres fieles, esposos y esposas fieles, pastores fieles, creyentes fieles. Débiles, pero fieles. Hermano, Dios sabe que Abraham tuvo momentos de duda, que Zacarías tuvo momentos de dudas, que hasta un discípulo que andó con Jesús al final todavía decía, déjame tocar que hasta hoy no lo veo tan claro. Que gente llegó a Jesús diciendo, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. No eres un superhéroe. Eres un débil pecador que depende de la gracia de Dios. Todos lo somos. ¿Y cómo ahora responde Abraham en esta situación? ¿Cómo sigue ahora Abraham hablando? Mira lo que va a decir del versículo 18 al 21. Y dijo Abraham a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Dios le ha dicho ahora mismo que le va a dar un hijo a través de Sara. ¿Y qué hace Abraham? Pensar directamente en Ismael. Quizá tenía algo de culpa, ¿no? Porque Abraham le había dejado a Sara hacer con la sierva lo que quisiera, la mujer se había ido, la cosa no andaba muy fina y a lo mejor la culpa le invadía y se preocupa ahora por el muchacho. Pero Abraham dice, ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios dijo, y esto es muy importante, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac. Yo no sé si te das cuenta del texto.
Abraham le acaba de decir, Abraham se ha postrado, se ha reído y ha dicho, yo tengo 100 años y mi mujer 90. Y contesta seguidamente, ojalá que Ismael viva delante de ti. Y Dios le ha dicho, no. Y le vuelve a decir, el hijo será con Sara y se llamará Isaac. ¿Sabes lo que está diciendo Abraham a Dios? Yo sigo pensando que la cosa es con Ismael. Date cuenta. Se ha reído, postrado, ha dicho, yo tengo 100, Sara 90, y dice, ojalá Ismael viva. Y Dios le reafirma, no, es con Sara, hombre. Y ahora te digo, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar Isaac. Abraham dudó, hermano. Abraham seguía viendo más clara la jugada a través de Ismael. Este ya está aquí, ya está vivo, ya ha nacido, ya es seguro. Pero Dios afirma, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac y estableceré mi pacto con él. Y eso ya nos enseña que el pacto no es con Ismael, hermanos, ni con el pueblo descendiente de Ismael, que el pacto es a través de Isaac. Y eso es interesante, porque vemos la elección de Dios, le guste o no a la gente. Porque alguien podría haber dicho, los dos van a ser hijos de Isaac. Ah, y los dos van a ser hijos de Abraham. Entonces, el pacto con los dos. Pero Dios dice, no, con Ismael no. El pacto que hice con Abraham será con Isaac. Hermanos, quieran o no aceptarlo, eso es elección. Ismael no había hecho nada. Ismael no había roto un plato. Y Dios dice, igualmente el pacto será con Abraham y con Isaac. Y mira cómo sigue, mira cómo sigue. Mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Pero, en parte, Dios también establece algo con Ismael. Y mira qué dice. Y en cuanto a Ismael, te he oído. Tranquilo, que me voy a ocupar de él. He aquí, yo lo bendeciré y lo voy a hacer fecundo. Y lo voy a multiplicar en gran manera. Y mira qué maravilloso también lo que dice. Va a engendrar 12 príncipes. Y haré de él una gran nación. Pero vuelve a recordar Dios. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac. El cual Sara te dará a luz por este tiempo. Ya le dice esta fecha. El año que viene. Y este nace, que no es como los profetas de hoy, que si no nace, dice, te faltó fe. Cuando Dios habla, no depende de tu fe, depende de Dios. Los de hoy si aciertan, ¿ves? Dios me habla. Y si fallan, ¿ves? Te faltó fe. Son espabilados, es como cuando dicen, va a pasar un eclipse, va a pasar esto y se va a liar esto. No pasa nada y dicen, pero se ha abierto un nuevo tiempo. Son muy espabilados, siempre se salen por la tangente para seguir teniendo a las miles de multitudes detrás de sus vídeos. Y te lo volverán a decir con la próxima guerra, y la próxima enfermedad, y el próximo muro que se caiga, y el próximo ataque de un país. Te volverá a decir, se viene esta guerra, no pasó nada más que eso. Bueno, pero empieza un nuevo tiempo profético. Esa es la mejor manera para arreglarlo todo. Siempre algo abierto en plan, cuando me muera... Esta gente habrá vivido esperando, esperando, esperando. Pero si un día acierto y pasa algo, diré, ¿ves? Avisé. Pero llevas avisando 800 años cada semana. Con cada cosa que sale en las noticias. Cuidado con esas cosas. Dios dice, este pueblo estará ahí y será esclavo tantos años. Y lo sacaré. Y le voy a dar un hijo a esta mujer. Y se va a llamar así y van a ser el año que viene. Todo lo que nos acaba de mostrar el texto ahora nos dice varias cosas. En primer lugar, hay una garantía sobre Ismael. Lo voy a bendecir, lo voy a multiplicar y va a ser fecundo. Pero eso ya Dios lo había dicho. En Génesis 16:10, el ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Así que Dios está afirmando algo que en el capítulo anterior ya dijo, que de Ismael iban a salir multitud de personas. Pero ahora Dios le ha dicho a Abraham algo, que van a salir 12 príncipes.
mira si es preciso Dios, no algunos príncipes, 12. Y casualmente en Génesis 25, los versículos 12 al 15, que ya llegaremos, pero lo leemos, dice así: estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, el que Agar, la egipcia, sierva de Sara, le dio a luz a Abraham. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael. Y si pueden contar, aunque sea mentalmente para que no me pierda, nombrados por el orden de su nacimiento: el primogénito de Ismael, Nebayot, después Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. A mí me salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque Dios no necesita que tú creas para hacer. Porque si Dios dice que pasa, pasa. Y si Dios dice que son 12, son 12. Y si Dios dice que es una nación, es una nación. Y si Dios dice que la estéril va a dar a luz, va a dar a luz. Y si Dios dice que son 400 años de esclavitud, son 400. Y si Dios dice que luego salen, luego salen. Y si Dios dice que Jesús va a volver, Jesús va a volver. No dudes de las promesas de Dios. Porque la Biblia y la historia es suficiente para decir todo lo que Dios dijo ha pasado. Ha pasado. Pero el pacto no es con Ismael. El pacto afirma que es con Isaac. El pacto y la promesa de salvación vienen con Isaac. Y mira, Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 23. Vamos a leer esto y decir algo rápido. Decidme, los que deseáis estar bajo la ley, ¿no oís a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, Ismael, y el hijo de la libre por medio de la promesa, Isaac. Versículos 28 al 31. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Aquí Pablo estaba haciendo una comparación entre la ley y la gracia, entre la ley y el espíritu. Y Pablo usa el qué para hacer esa comparación: a Ismael y a Isaac. Diciendo, Ismael es el hijo en la carne. Y Pablo está enseñando que aquellos que se apoyan en la ley son aquellos que se apoyan en la carne para salvarse, en su propia justicia, en su propia obediencia. Pero Pablo acaba de decir algo: vosotros no sois los hijos de la carne, vosotros no sois los descendientes de Ismael, vosotros sois los hijos de la promesa, como lo era Isaac, el pueblo de la gracia, el pueblo del Espíritu. Nosotros somos descendientes de la libre, de la gracia de Dios, del Espíritu y de la promesa. Somos aquel pueblo que saldría de Isaac. Recuerda, en Hebreos 11:9 dice así también: por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. El autor de Hebreos mostraba que Abraham había vivido como extranjero y peregrino bajo la promesa que Dios le había dado. Pero no solo Abraham, sino que también vivieron de esa manera Isaac y Jacob. Y dice, coherederos de la misma promesa. Y nosotros somos la secuencia. Mira también lo que dice Romanos capítulo 9, versículos 6 al 13. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Pablo hace una pausa aquí y empieza a poner las cosas en orden. Pablo dice, mira lo que ha dicho: no todos los descendientes de Israel son Israel,
ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Pablo estaba recordando que Abraham no solo tuvo un hijo, que Abraham tuvo dos. ¿Recuerdan cuando los fariseos decían, nosotros tenemos a Abraham por padre? Un fariseo te diría, ese pueblo, el pueblo de Ismael, no son hijos de Abraham. Y tú dices, ¿cómo que no son hijos de Abraham? Llevan la misma sangre. Tú llevas la sangre de Abraham con Sara. Y ellos llevan la sangre de Abraham con Agar. Pero todos llevan la sangre de Abraham. Cambia la madre, pero no cambia el padre. ¿Pero por qué para los judíos de entonces ellos no eran pueblo hijos de Abraham? Porque ellos entendían que los hijos de Abraham no eran los de la carne, sino los de la promesa, los que venían por Isaac. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mira lo que Pablo ha dicho. No son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Ahora sigue, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Tú y yo somos considerados descendientes de Abraham, no por ser hijos en la carne de Abraham, pero por ser hijos según la promesa, según la fe. Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y luego dice, y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido ni habían hecho nada bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Así que Dios le ha dicho a Abraham, Abraham, mira, créeme, porque yo voy a hacer un pacto contigo, con Isaac y con su descendencia. Ismael no queda desamparado. Haré de él una gran nación. Multitudes saldrán de él. Será fecundo y lo voy a bendecir. Y de él saldrán 12 príncipes. Pero mi pacto no es con él. Es con Isaac y su descendencia. Cuando Isaac tiene a sus hijos, Dios vuelve a elegir. Dos nacen, gemelos. Y además afirma Pablo, cuando no habían hecho nada bueno ni malo, ni habían nacido, Dios ya dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Lo mismo que ha hecho Dios con Ismael y Isaac, y es decir, Ismael le va a ir bien, pero el pacto con Isaac, lo mismo hace con los hijos de Isaac. Esaú irá por aquí, pero el pacto es con Jacob. ¿Cómo puede decir la gente que Dios no elige? Si desde Génesis lo ha hecho. Y a mí lo más absurdo es que una persona me dijo, yo no creo en la elección de Dios. Mira qué interesante, me decía, yo no creo que Dios tiene escogidos. Entré a su Facebook y tenía una publicación grande que ponía, Israel, pueblo escogido de Dios. Y yo, a ver, me suena un poco raro y chocante que tú me digas, no creo que Dios tiene escogidos. Y tenías una pancarta así de grande de Israel, pueblo escogido de Dios. ¿Por qué cree mucha gente eso? Porque hay una evidencia. Dios siempre ha escogido. ¿Por qué no está Egipto con nosotros aquí congregando? ¿Por qué no vemos el templo en Egipto, las promesas en Egipto? Porque Dios no quiso. ¿Podía haberlo hecho? Tenían la estructura, el tamaño, el poder, la fuerza, el ejército, la grandeza, el oro. Pero Dios dijo, no, pero lo voy a hacer con ese pueblo que ni es grande, ni fuerte, ni poderoso, ni tiene ejército. ¿Por qué? Porque quiero. Porque yo elijo. Tú llevas eligiendo toda tu vida y yo no puedo elegir, que soy Dios. ¿Con quién te has casado? A no ser que sea un matrimonio concertado, con quien tú has elegido.
¿Y qué nombre le has puesto a tu hijo? El que tú has elegido. ¿Y dónde vives? Donde tú has elegido. ¿Y en qué iglesia eliges? La que tú has elegido. ¿Y qué pastor quieres que sea tu pastor? El que tú has elegido. Y déjame decirte algo, que eres bastante cruel. Porque cuando dices esta iglesia, le dices a las otras que no. Y cuando me dices a mí como pastor que me quieres como pastor, le dices a los otros no. ¿Y sabes lo que en el fondo dices? Lo prefiero a él, porque tampoco está tan lejos esa. Es feísimo lo que estáis haciendo, ¿eh? Eso sí, Dios no puede hacerlo. Nosotros sí, pero Dios no puede hacerlo. Dios escogió una nación. Dios escogió un pueblo. Dios escogió establecer un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob y con su descendencia. Pero Dios también define la descendencia. La descendencia no es en la carne, dice Pablo. La descendencia es en la promesa, en el espíritu, en la fe. Por eso Jesús le dijo a los escribas y fariseos, sois de vuestro padre el diablo. Tenían a Abraham por padre en la carne, pero no tenían su fe en Jesús. Por lo tanto, Jesús no los considera hijos de Abraham. Si fuerais de Abraham, las obras de Abraham haríais. Por eso Pablo más adelante en Romanos también dice, porque no todo Israel se salvará, sino el remanente. Y eso parece contradictorio, porque más adelante en Romanos 11 afirma, todo Israel será salvo. Y Pablo no se puede estar contradiciendo. Pablo siempre ha hablado de un remanente, es una palabra que siempre ha sonado. Pablo da un ejemplo. Pablo dice, siempre se ha salvado parte del pueblo. ¿Cómo, Pablo? Y da el ejemplo de Elías. Una vez Elías se encuentra ante Dios y dice, Señor, no hay nadie más fiel. Todos te han dejado, están adorando a Baal, solo yo he quedado. ¿Y quién había dejado a Dios en esa época? El pueblo, la nación, la carne. ¿Sí o no? Eran descendientes de Abraham quien estaba idolatrando a Baal. Eran descendientes de Abraham en la carne los que estaban ahora en pecado. Pero Dios, en medio de ese pueblo de la carne que estaba postrado en pecado y en idolatría, le dice a Elías, bájate con esto de solo estoy yo, que te pareces a estos que están en un país o en una ciudad y dicen, en mi país no hay iglesias sanas, en mi ciudad no hay ninguna iglesia buena. Y digo, madre mía, eres el único creyente de todo Papiol, ¿eh? Esto, qué grandeza. ¿Sabes lo que le dijo a Elías? Frena, frena, que me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas. ¿Sabes qué le está diciendo? Elías, ese pueblo que en la carne es descendiente de Abraham está postrado ante Baal. Pero hay 7,000, un remanente, que sigue con su fe en mí. Del pueblo visible siempre ha habido un remanente fiel. Te digo una cosa, de la iglesia que vemos, no todos se salvarán. Muchos dirán, Señor, Señor. Y estarán con nosotros y dirán que son hijos del mismo Padre, pero dirán Señor, Señor. Pero el remanente de Dios será fiel y no se postrará nunca ante Baal. Somos descendientes de Abraham por la fe, herederos de la promesa por la fe, porque al final lo que debemos entender es que las promesas no son en Abraham, en Isaac o en Jacob. Todas las promesas son en Cristo. Y los que tienen su fe en Jesús son hijos de Abraham. Y los que tienen su fe en Jesús son descendientes de la promesa. Y los que tienen su fe en Jesús son pueblo de Dios. Si tienes tu fe en Jesús, tú eres parte de ese pacto. Eres parte de ese pacto. Ahora terminamos. Últimos versículos 22 al 27. Y eso es para concluir con la frase que empezamos. La manifestación, manifestando la fe en la promesa de Dios. Cuando terminó de hablar con él, ascendió Dios dejando a Abraham. Y mira qué hace Abraham. Primero se había reído, tenía dudas, pero Dios, ¿qué ha hecho? Ha firmado su promesa. Mira qué interesante. En una ocasión Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha venido para pedir zarandearos.
Y todo el mundo esperaría, ¿no?, que Jesús diga, y no le he dejado. ¿Pero qué dice Jesús? Y le voy a dejar. ¿Jesús qué? Pero si es nuestro enemigo, ya. Pero ahora me interesa ese zarandeo, me va bien. Y hasta vuestro enemigo se somete a mí. Mira qué poder tiene Jesús. Porque podría decir, no lo va a hacer. Es como con Job. ¿Te imaginas que Job se encuentra con Dios y Dios le dice, Job, ha venido Satanás a provocarme y me ha dicho, como toque a Job se rinde y te niega? Ah, suerte que tú le habrás dicho, no, le voy a dejar, ¿vale, Job? Un tiempo, pero tú tranquilo, que le vamos a probar que tú vas a seguir siendo fiel. No, señor. ¿Y qué voy a perder? No, le voy a dejar que te quite la casa, el dinero, la salud, la familia. No, pero si yo te obedezco, ya, pero tengo un propósito. A veces no lo entendemos, pero hay una cosa que entendemos, que Satanás solo puede hacer en los hijos de Dios lo que Dios le deja. Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearos y le voy a dejar. Pero mira qué interesante, pero he rogado, voy a rogar para que tu fe no falte. Y cuando vuelvas, entonces tú fortalece a tus hermanos. Y Jesús se encargó de ir a buscar a Pedro y traerlo de vuelta. ¿Sabes qué nos enseña eso? A los hijos de Dios, Dios no les deja nunca abandonar la fe. Pueden tener crisis de fe, pueden tener momentos de falta de fe, pero Dios revestirá su fe nuevamente. Eso es lo que Dios hizo con Abraham. Abraham se ríe, pero Dios empieza a decir, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello. Refuerza sus promesas y refuerza la fe de Abraham. No le deja quedarse con la risa. Si eres hijo de Dios y pasas por un momento de debilidad en la fe, Dios no te va a dejar así. A través de su palabra y de sus promesas, Dios te va a fortalecer nuevamente la fe. Confía en él. ¿Y qué hace Abraham ahora? Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día les circuncidó la carne de su prepucio tal como Dios le había hecho. Menudo día, Menudo día. ¿Te imaginas a todos los hombres viendo lo que iba haciendo Abraham uno por uno? Y mirándose, vámonos de aquí. Hay que quedarse con Abraham, pero mira lo que están haciendo. Están saliendo todos de esa tienda gritando. ¿Qué les hace? Sale gritando, sangrando el pantalón. Bueno, el pantalón no, la túnica, pero pobrecitos. Yo me imagino en la fila de los hombres de Abraham esperando. No hay anestesia, hermano. No hay anestesia. No hay desinfecta la aguja. Una para cada uno. No, aquí el mismo cuchillo para todos. Sin anestesia. Pero si Dios lo ha pedido, es que obedecer a Dios no siempre es fácil. Así queremos nuestra vida espiritual, con anestesia, desinfectada, todo más fácil, que no duela con la epidural. La vida espiritual no se vive siempre así. La vida espiritual tiene momentos que no hay anestesia, hermano, que no hay epidural, que no hay desinfectante, que solo hay fe y confianza en Dios. 24. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio, que se dice pronto, Y su hijo Ismael tenía 13 años cuando se le circuncidó la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. Y todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a un extranjero por dinero fueron circuncidados con él. ¿Y qué nos enseña finalmente esto, amados hermanos? Lo que dice Santiago 2:26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. La prueba de que Abraham creyó finalmente a Dios, de que volvió a reafirmar su fe, es que Abraham cogió ese instrumento y circuncidó a todos como Dios había querido. Cada vez que Abraham circuncidaba a un hombre, estaba diciendo de una manera, Dios lo va a hacer, Dios va a cumplir. Cada vez que tú obedeces, estás diciendo, yo creo a Dios.
cada vez que viene un momento difícil, una encrucijada en que dices, si hago una trampita me escapo, si lo hago mal me salgo con la mía, pero voy a hacerlo bien, aunque vengan consecuencias, yo le creo a Dios. Cada vez que resistes la tentación estás diciendo, yo le creo a Dios. Cada vez que vences un nuevo pecado en Cristo estás diciendo, yo le creo a Dios. Cada vez que haces lo que Dios manda estás diciendo, yo le creo a Dios. Si realmente crees en Dios, si tu fe es genuina, va a haber fruto de obediencia a Dios. Pero no olvides esta última palabra que te digo. En ese momento de la historia todo parece fácil, nos circuncidamos y pueblo de Dios. Pero los fariseos a los que Jesús le dijo, no sois hijos de Abraham y sois hijos del diablo, os pregunto, ¿estaban circuncidados? Sí. ¿Y se han ido muchos al infierno circuncidados? Sí. Pero Gálatas 6:15 dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hermanos, la circuncisión que tú y yo necesitamos no es la de la carne del prepucio. La circuncisión que tú y yo necesitamos es la del corazón. Lo único que nos salva de la ira venidera no es circuncidar nuestra carne, es que nuestro corazón sea circuncidado. Y eso no lo puede hacer el hombre. Circuncidar a una persona en la carne lo hace cualquiera, pero circuncidar el corazón solo uno, el Espíritu Santo de Dios. Y solo están circuncidados en el corazón aquellos que están en Cristo. Si tú te arrepientes de tus pecados y pones toda tu fe y confianza en Jesús, reconociendo que es Señor y Salvador de tu vida y tu única esperanza para la vida eterna, el Espíritu Santo es el que va a obrar en ti, no la carne. Tu corazón será circuncidado. Si tú pones fe en Jesús, es más, es porque ya tu corazón ha sido circuncidado. Si tú te arrepientes de tus pecados, es porque ya tu corazón ha sido circuncidado. Si tú pones tu fe en Jesús, es porque ya tu corazón ha sido circuncidado. Porque solo pondrás tu fe en Jesús y te arrepentirás de tus pecados cuando ya el Espíritu Santo obre en ti. Y si lo haces, es porque ya te habrán hecho una nueva creación. Corre a Cristo. No a Abraham, no a Isaac, no a Jacob, no a la carne, no a los esfuerzos, no al mérito. No a un cuchillo, a Cristo. Y si estás en Cristo, estás a salvo. Eres heredero de las promesas, eres descendiente, eres pueblo, eres remanente, eres hijo y eres heredero de la gloria venidera, como Abraham, Isaac y Jacob, con los que compartiremos toda la eternidad. Corre a Cristo, corre a Cristo, corre a Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en el día de hoy, por traerla a nuestras vidas y a nuestros corazones y hablarnos, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que somos débiles y recordarnos, Señor, que necesitamos traer nuestras debilidades ante ti y recordarnos que tenemos que postrarnos ante ti, Señor, incluso con nuestras incertidumbres y dudas, buscando que tú refuerces nuestra fe y confiamos que tú siempre reforzarás la fe de tu pueblo. Pero también, Señor, te agradecemos por recordarnos, Señor, que nuestra obediencia es el sello de nuestra fe y que es nuestras buenas obras las que muestran que realmente hemos creído. Ayúdanos a vivir una vida de obediencia que refleje nuestra verdadera fe en Cristo. Y si hay alguno aquí, Señor, que todavía no te conoce, circuncida su corazón por el Espíritu Santo. Obra en él para que lo lleves al arrepentimiento y le des fe para creer en Jesucristo y pueda ser salvo, Señor, como también lo somos nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.